vamos a dar inicio a la siguiente conferencia. Tengo el honor de presentarles ahora a Carlos Teixeira. Él es arquitecto brasilero. Bacio fue fundado por Carlos Teixeira, graduado en arquitectura y máster en urbanismo. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la FUMEC. Tiene varios reconocimientos: la Cuarta Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, el Pabellón del Arsenal en París, la Novena Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia con el Pabellón de Brasil y la 29ª Bienal de Arte de Sao Paulo, entre otros. El estudio busca aplicar las múltiples disciplinas a través de asociaciones que van desde grupos de teatro y danza a los constructores y los grupos sociales. Le interesa explorar los límites de la arquitectura y dejar menos claras las separaciones entre las artes escénicas, el arte urbano, las artes plásticas y la arquitectura. Todo eso comenzó con su libro Historia de Bacio en Belo Horizonte, ensayo sobre la informalidad urbana, la falta de planificación, la tarjeta postal, la fotografía y, desde luego, el vacío. Con ustedes, Carlos Teixeira. Hola, bueno, yo intentaré hablar un poquito de español esta tarde y por entonces a ustedes un poquito de, bueno, de paciencia por mi portuñol, pero bueno, es esto. Y entonces, yo tengo una oficina que se llama Bacio, Bacio S.A. Y fue una oficina fundada después de la publicación de un libro que Alejandra habló ahora, que se llama Historia del Bacio, en Belo Horizonte. Belo Horizonte es la ciudad donde vivo. Y que era un libro publicado hace 10 años más o menos, que hablaba sobre la necesidad de una cierta manera aceptar la informalidad urbana de la ciudad e intentar utilizar la informalidad como una herramienta de proyecto. El libro también es un cierto ensayo fotográfico sobre la periferia de las ciudades, especialmente esta ciudad, Belo Horizonte, y una manera más optimista de hablar sobre los futuros, sobre el futuro de ciudades sin ningún tejido urbano más consolidado, como es el caso de esta ciudad. Bueno, entonces, después, poquito después de la publicación del libro, yo tuve la oportunidad de trabajar con una compañía de teatro que se llama Armatrux, donde nosotros pudiéramos hacer una cierta investigación sobre problemas de esta ciudad. Entonces, hay un problema que mostraré entonces para contextualizar lo que después volvió a ser un proyecto que se llama Amnesias Topográficas, que fue hecho en 2001, después 2004, y hubo una cierta continuación después en 2010. Bueno, entonces esta es la ciudad, y la ciudad fue la primera ciudad planeada de Brasil, para que hoy nadie en la ciudad posiblemente tiene alguna noción de que esta es una ciudad planeada. O sea, no hay ninguna, no hubo ningún tipo de continuación de una tradición, no hubo una tradición de planeamiento urbano, lo que es normal, bueno, en ciudades de Brasil. Entonces, esta es la planta original de la ciudad. Es la capital de un estado muy montañoso en Brasil, que se llama Minas
Minas Gerais, ou Minas Gerais. E, bueno, a cidade foi planeada para 200 mil habitantes. Nesta parte mais central, que é um pouquinho mais amarilla, é a parte original da cidade, fundada há 110 anos, mais ou menos. Bueno, claro, depois da inauguração da cidade, nenhuma continuidade em termos de planeamento sucedeu, se passou. E hoje temos, então, uma espécie de centro que tem uma certa coesão urbana, mas sem nenhum tipo de conexão entre as periferias e sim uma boa continuidade entre o que é o tecido do centro e das periferias. Esta imagem, então, mostra a parte mais escura, a central, que é a planeada, e as periferias mais desconectadas na periferia da imagem. Bom, então, a parte planeada da cidade é o anillo blanco. E, bom, a parte roja, não é roja, mas violeta, algo assim, é a mancha urbana da cidade hoje, e onde há uma topografia mais ou menos acidentada. E há também uma sierra, que é mais ou menos nesta linha aqui, para onde a cidade, infelizmente, cresceu. Então, uma mirada da parte mais central da cidade, e agora uma outra mirada sobre a parte de um bairro, destes, vários bairros assim, estão na cidade, onde o crescimento alcançou áreas da cidade não muito adequadas para assentamentos urbanos. Então, por exemplo, isto é uma sequência de edifícios de classe média que foram construídos sobre pendientes sem nenhuma relação entre a arquitetura e a pendiente. Então, há estes huecos, estes vacíos, que não têm nenhuma função e que por uma questão de normativas, eles não podem ter qualquer tipo de ocupação, é dizer, não se pode ocupar os solares, porque eles já estão com a capacidade construtiva total alcançada. É uma questão de péssima arquitetura, feita sem nenhuma consideração por la topografia. Então, o nome é Amnésias Topográficas. Bueno, começamos, então, o projeto com um certo mapeamento da quantidade de níveis de pavimentos dos edifícios em um destes bairros da cidade, quando este grupo de teatro de calle da cidade estava considerando a sua nova peça de teatro. E então estávamos falando sobre onde poderia ser o local da nova peça de teatro deste grupo de calle. Bom, estas são outras situações da cidade. Quase sempre, depois de uma certa percentagem de inclinação, os solares, as áreas, não podem mais ser loteadas, então há muitas áreas verdes nesta cidade, como estas, por exemplo, mas não se trata de um parque, que é este parque lineal entre os edifícios, mas sim de áreas que não podem, por uma questão legal, serem ocupadas. E, bueno, há uma variação muito grande de acidentes assim. Hasta hoje, as coisas estão assim. O projeto foi construído, o primeiro, há 10 anos. E a situação da cidade não melhorou nos últimos 10 anos respeito a este problema. E, bom, há uma variação muito... A tipologia é um pouco rica, é muito diversa na cidade. Esta, por exemplo, é uma casa. Esta é a parte externa e interna del vacío
de los pilotes de la casa. Bueno, esos son edificios más, un poquito más altos, pero con el mismo problema de falta de conexión entre arquitectura. Hay también las de estructura metálica como esta. Y bueno, por toda la ciudad hay cosas así. Claro que el problema es más sentido por las personas que viven al lado y no sobre los palafitos, los pilotes. Y esta es la situación y bueno, el problema es serio. Estos son los típicos edificios construidos sobre estos palafitos, estos pilotes. Y entonces, con el problema, nosotros, mi estudio y el grupo de teatro hicimos un proyecto para una ley federal de Brasil, una ley de incentivo a producciones culturales. Entonces fueron dos proyectos, un proyecto de dramaturgia, un proyecto de intervención arquitectónica, y hicimos entonces una intervención que fue una pieza de teatro presentada dentro de los pilotes. Bueno, nosotros intentamos también sacar partido de la vegetación de hierbas que ya estaban en las pendientes como cosas que podrían ser incorporadas al escenario de la pieza. Esta fue la primera con una maqueta con los diferentes niveles y bueno, en principio cosas más teatrales que no fueron construidas. Esta es la planta con una escalera donde las personas asisten fuera de las palafitas. Y fue más o menos así. Esta es una imagen de los pilotes sin el edificio sobre el pilotes. Y este fue el proyecto. Y esta es una imagen de los niveles que posibilitaron la ocupación espacial por parte de los actores del grupo de teatro, que tiene también una cierta vocación circense, es decir, ellos también, a ellos interesaba ocupar los espacios de una manera desvinculada de las marcaciones, de los niveles, de las plataformas construidas, ocupando también las vigas y tal. Un espectáculo entre danza contemporánea y circo fue esta primera presentación. Y bueno, es el escenario. Esta otra foto del escenario con diversos niveles y tal. Y esto fue el primero. Después tuvimos la oportunidad de captar recursos un poco con un presupuesto un poco más alto de la segunda vez, que fue en 2004. Entonces nosotros, mi oficina y el mismo grupo de teatro Almatux, hicimos entonces una intervención un poquito más ambiciosa, porque en esta segunda vez el reto era convidar todo el público para dentro de los palafitos e intentar penetrar los espacios más inaccesibles o más distantes de la calle, como por ejemplo en esta planta. Entonces, en este caso, estamos entonces con una planta con cuatro edificios residenciales sobre esos espacios donde los puntos negros son los pilares, que forman los pilotes, los palafitos. Y entonces este fue el primer proyecto que después hubimos problema con una de las personas, porque para lograr una ocupación tan tan lineal de toda la estructura, sería necesario la concordancia, la aceptación de todas las personas que viven en estos edificios. Son cuatro edificios donde las personas hoy viven normalmente, con más o menos 8 o 6 apartamentos por edificio. Bueno, entonces una de las personas,
muy desconfiada, no les cedió la concesión para la ocupación de los espacios. Pero entonces logramos la concesión de dos edificios, que fueron entonces los dos edificios ocupados por la intervención. Esto entonces es la axonométrica del proyecto. Y este es un diagrama que muestra una cierta falta de conexión estructural, que, bueno, visualmente las cosas son así. No hay ninguna, parece que hay una cierta desconexión, descontinuidad estructural entre la parte más baja, que son los pilotes, y la parte que estructura los propios edificios residenciales arriba. Claro, nuestro objetivo era intentar mostrar para la ciudad que con recursos bajos, recursos de una ley cultural, sería posible sugerir una posible solución para una basura arquitectónica, para un problema, un accidente de proporciones urbanas increíble. Eso no lo es increíble, la fealdad de tantas de esas cosas, posiblemente en esta ciudad. Bueno, entonces hicimos una maqueta, esta maqueta del segundo proyecto. Bueno, esto, por ejemplo, acá es nos muestra cómo es compleja y increíble la complejidad de la estructura que soporta los edificios. Y esto es un detalle del palco, que en realidad no fue construido así. Y esta es hubiéramos la suerte de tener un solar que fue utilizado como acceso a los espacios. Porque claro, no hay ningún tipo de relación, no hay ninguna comunicación entre las personas que viven en estos edificios y los vacíos de las palafitas. Ni mismo para una cuestión de manutención, nada. Entonces, esto es el solar de acceso. Y bueno, hacemos ahora entonces como que estas son fotografías que siguen una especie de espiral, que es el pasillo o el corredor, que funcionó como un local del público y también como palco al mismo tiempo. Estos son, acá por ejemplo hay una, hubo una sustitución de la basura de construcción civil que antes estaba bajo, entre los pilares, por un manto de fibra de coco, que fue entonces un catalizador del crecimiento de nuevas hierbas malas, desta vez más especificadas con una propias para la cantidad de luz, que no es tanta de estos locales. Entonces, en esta fotografía es posible ver cómo estaba la situación de basura de construcción civil, que son predios construidos generalmente por constructoras muy, muy pequeñas y bueno, que hacen estas cosas. Y bueno, es un paseo, un recorrido por la espiral, que es la espiral del palco, como si fuera un palco espiralado lineal, algo así. Entonces, por la espiral, los actores podrían traer el público para adentro hasta el último nivel, más o menos 9 metros arriba del nivel de acceso, donde terminaba la pieza. Y bueno, es un espacio muy, muy expresivo, principalmente porque no hay ninguna función. Y estas entonces son fotos más de arriba. Esta es una foto de un ensayo del grupo de teatro Armatrux. Estos son la pieza también fue escrita originalmente para ser presentada en estas palafitas. Entonces hay muchas en los
los personajes de la pieza tienen muchos comentarios sobre el propio espacio donde, donde se presentó la compañía de teatro. Y una segunda, un segundo aspecto también importante era la, la posibilidad de utilizar las hierbas malas como escenario o como una especie de solar de hierbas malas suspenso entre las, los diversos niveles de la espiral de madera. Bueno, no teníamos mucho tiempo para, para plantear las hierbas malas, pero la intención era, claro, era traer la, la vegetación de las hierbas, las hierbas típicas de cualquier solar para dentro de las palafitas por medio de estas cajas de madera. Entonces plantamos las hierbas en estas cajas. Estas, estas fotos fueron hechas en, con un intervalo de 10 días a cada. Entonces, por ejemplo, estas son hierbas de 10 días, de 20 días, 30, 40, 50 días. 50 días las hierbas estaban prontas para serem cargadas como escenario de la pieza. Bueno, estos son los niveles. Los niveles del, que, del proyecto con las plataformas, las distintas posiciones de las hierbas malas suspensas. Este es el último nivel. Y bueno, estas son fotos que más próximas de las hierbas entre la espiral que vimos ahora. Esto, por ejemplo, es la manta, el manto de fibra de coco que después, entonces, después de algunos días, semanas, empezó a brotar las hierbas malas. El manto es como que una, un manto con un mix de gramíneas, de semillas de gramíneas, muy utilizado como, por ejemplo, para proteger encuestas desprotegidas en construcciones de carreteras y cosas así. Bueno, otra... outra vez las hierbas y tal. Bueno, esa es el solar como estaba durante la, 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 la pieza de teatro. Y así aquí vimos el, las, las, la, la, el nacimiento de las hierbas, de las semillas, del manto de coco que se extiende del solar hasta las partes más oscuras de la pendiente bajo las estructuras de, los, de la palafita. Y bueno, esto es una fotografía del último nivel de lo, del palco, palco pasillo, alguna cosa así, donde se mira el barrio con su arquitectura al fondo. Bueno, esto fue en 2004, sí, el último. Y después, 2009, un museo en Londres que se llama Victoria and Albert, was, o museo estaba, estaba haciendo una... una exposição de arquitetura cujo tema era a arquitetura uno a uno, uma arquitetura em escala real, uma exposição sobre arquitetura sem nenhum tipo de representação da arquitetura, sem plantas, sem maquetas, sem secciones, sem nada, mas só com construções de 7 estruturas comissionadas especialmente para a exibição, para a exposição. Y bueno, fue un concurso y nosotros hemos intentado hablar una vez más de, esta, de estos espacios para ficción, esos espacios para teatro de una cierta manera, pero para ficción de una manera más amplia. Y por coincidencia,
el teatro, el museo eligió siete partes de su edificio, que es muy grande, y cada una tenía una cierta temática, un cierto tema, y esto en el cual participé del concurso se llamaba un espacio para ficción y performance. Entonces, la cuestión fue intentar investigar las posibilidades de un espacio para ficción que podría ser una otra manera de pensar el palco de teatro y una otra manera de pensar la relación entre los artistas y el público. Por entonces, el proyecto son como que seis cabinas. El nombre es Cabinas Espirales. Y fue como que una funciona como que si fuera un palco cada uno para seis actores, porque las bases del concurso decían que seis actores debían estar al mismo tiempo trabajando dentro de la estructura, mientras que la proyección de la estructura en la sala del museo no podría tener más que 15 metros cuadrados, muy pequeña. Entonces, nosotros verticalizamos la estructura y distribuimos el palco para seis actores. Las compañías de teatro que presentaron sus piezas en Londres durante la exhibición podrían tener hasta seis actores cada una. Y entonces, ¿cómo que fragmentamos el palco en seis espacios diferentes conectados por una escalera espiral? Esto es el proyecto. Es como si fuera una posibilidad de traer los actores para los distintos palcos fragmentados por la escalera. Y esta fue la primera maqueta. Esta es la segunda, porque por cuestiones de presupuesto el proyecto fue muy simplificado después, durante la fase de anteproyecto. Esta entonces es la segunda maqueta. Y bueno, estos son, está un poco claro, pero estas plantas muestran la posibilidad de la ocupación de las seis cabinas. Entonces, por ejemplo, esta planta baja, tenemos la posibilidad de tres personas en tres cabinas y después en las otras tres cabinas en los otros diversos niveles de la escalera. No era una regla para las compañías de teatro, era simplemente un espacio que podría ser el punto de partida para una improvisación por parte de las compañías de teatro, que eran más o menos una por semana y una exposición que permaneció por unos tres meses. Entonces, para cada compañía de teatro era como que un cierto desafío tener que adaptar una pieza existente o, como fue el caso de una u otra, pensar en una presentación que partiese de una cierta dificultad de presentación en un espacio así. Claro, también que el propio museo sabía que no se esperaba ningún tipo de presentación de piezas de teatro convencionales, porque la proyección de la estructura en la sala del museo no podría tener más que 15 metros cuadrados y con pelo menos seis actores más el público, no podría ser exactamente una repetición del espacio convencional del teatro. Bueno, son unas imágenes de la fase de anteproyecto con la estructura, con los pisos, los techos de metal. Esta es la estructura en construcción. Son pilares con un solo anillo, el perímetro para estructurar los pisos de los techos. La estructura de la base fue es bastante hiperestática, hay un cierto exceso
de elementos estruturales, porque la estructura tenía que funcionar de una manera como casi como un búnker, sin ningún tipo de ligación con el suelo del museo por cuestiones técnicas rígidas. Y este fue un dibujo presentado durante la fase del concurso del proyecto, que habla solo sobre las múltiples posibilidades de ocupación del espacio de las cabinas. Entonces, por ejemplo, en la primera filiera sería solo un actor, después en la segunda 6 actores, un para cada cabina. Después, por ejemplo, podría ser espectáculos de danza o espectáculos de música contemporánea, bueno, lo que sea. No, la programación del espacio la hice una persona del museo, y estas fueron solamente una sugerencia para mostrar posibilidades de ocupación quizá un poco corruptas del espacio del proyecto. Las cabinas tienen una cortina, y que como estaban en un lugar más oscuro, la intención era un poco que traer una cierta inseguridad o una cierta falta de información sobre lo que podría haber dentro de cada una de las cabinas. Bueno, esto es solo una ampliación de uno de los. Esta es una foto de un ensayo de una otra compañía de danza con quien trabajé, se llama Compañía de Danza Palacio de las Artes, que tiene una manera que es común en varias compañías de danza actual desde los años 60, 70, de hacer una relación entre cuerpo y arquitectura. En este caso, proponiendo una cierta tensión entre el cuerpo y el espacio en un pasillo, en un corredor. Y bueno, lo que es muy, para mí, muy, muy, muy expresivo, porque el pasillo es el lugar donde, claro, quizás sea el espacio arquitectónico con la función más inescapable de todos los espacios arquitectónicos. Es decir, el corredor es hecho, que es un espacio más o menos nuevo en la historia de la arquitectura, es hecho para circulación, nunca para la permanencia. Entonces, la presencia de actores así por diversos minutos dentro del pasillo me pareció una imagen muy fuerte de esta cierta uso corrupto del espacio arquitectónico que fue sugerido por la estructura del teatro. Bueno, son muchas fotos. Eso es el teatro entonces, donde se podría mirar los actores por partes translúcidas o transparentes. Partes de la estructura son de acrílico, otras de tela perforada. Y ese es un detalle. Las personas, esas, por ejemplo, son escenas de personas del museo visitando la estructura fuera de los horarios de las presentaciones de las compañías de teatro de Londres. Y esto es la situación más típica del proyecto funcionando. Es decir, era una estructura que necesitaba del evento del teatro para que quedase claro estas cosas, como que la aproximación entre el actor y lo público, que en esta foto, por ejemplo, es más presente, esta cierta, algún tipo de incentivo, de convite para hacer uso del espacio de una manera inesperada. Después de este proyecto, hace 2 años, el comisario de la Bienal de São Paulo me invitó para participar de la última Bienal de Arte de São Paulo con una
um espaço que ele chamou terreiro. Terreiro em português de Brasil. É como que num espaço, um quintal, da parte dos fundos de uma casa, mais informal, sem jardim, sem qualquer tipo de desenho nem nada, onde há, a palavra também, há referências à cultura afro-brasileira, os templos da religião do candomblé, que é uma religião, um desses híbridos afro-brasileiros, se passam em locais comumente chamados terreiros. Bueno, o que passa é que o edifício é muito grande, o edifício tem 25 mil metros quadrados, e para visitar uma exposição assim tão grande, é importante um certo espaço de descanso entre uma parte da exposição e outra. Então, seis espaços públicos com este conceito de terreiro nas bases do convite do comissário da Bienal de Arte, seis espaços assim, cada qual com certo tema específico, foram então construídos dentro do pavilhão para como espaços para permanência, mas também para como que trazer o espaço público para dentro do edifício. Ou seja, a intenção dos comissários era também criar pequenas plazas, seis plazas dentro do edifício, onde uma programação especial poderia trazer coisas como cines, como discussões, como mesas redondas sobre os artistas que estavam participando da Bienal, ou, o que foi o caso de mi terreiro, uma ocupação por parte das artes escénicas. O pavilhão da Bienal tem uma rampa muito plástica, que é a imagem à esquerda, mas a maior parte do edifício é muito irregular, é definida por uma malha de pilares de 8 por 12 metros, que são os pilares que estamos vendo abaixo, e a área que, nas bases das poucas regras dos comissários, a área que eu tinha era mais ou menos a área entre quatro pilares. Minha posição dentro do pavilhão não estava ainda decidida, mas eu tinha pilares como uma certa referência para tentar alguma coisa. Isto, então, foi o primeiro... Bueno, essa é a planta, na verdade, deste terreiro que foi construído. Que, então, a intenção era que, como que partir de um espaço, como que uma planta de um teatro convencional, que é a forma ameboide interna, para que também pudesse receber o público, que não tinha nada a ver com o evento que se passa dentro do espaço de la ameba, para descansar, para dormir, para conversar, para o que seja. Então, são como que são dois espaços, talvez um pouco conflictivos. Uma pessoa que quer descansar fora, uma pessoa que quer assistir qualquer coisa de música, teatro e tal, dentro da ameba. Então, a parede, esta parede negra, foi feita com cartão corrugado para aislar o sonido tanto das instalações audiovisuais da Bienal para dentro do terreiro, como que para evitar a propagação do sonido das apresentações de músicos, etc., de dentro do terreiro. Então, aqui são só um dibujo que demonstra uma ocupação possível dos espaços periféricos do terreiro. E há, neste dibujo, os quatro pilares. A intenção era que os artistas pudessem fazer uso muito diverso, pudessem desconstruir a estrutura do espaço
como quiserem. Então, os quatro pilares foram o ponto de partida, porque estão acá. Os quatro pilares estão em el perímetro de la figura, pero acá não. Estão empezando, então, as peças, os cacos do espaço a passar fora do límite original do espaço. Bueno, durante la Bienal, entonces la estructura tenía conforme el día un cierto movimiento de crecimiento y disminución de algo así como una sístole, diástole, algo más orgánico que era, bueno, que no dependía mucho de los artistas, porque los propios visitantes también podrían hacer las propias configuraciones posibles. E estas são são diversas possibilidades de uso. Estes são os primeiros dibujos da estrutura. Esta foi a maneira como foi construída, que é muito simples, é só uma plancha de madeira com tubos metálicos e depois as hojas de cartão. São sobrepostas. Esta foi a maneira como foi feita, que foi bastante rápida. Esta é a situação do pabellón do terreiro em la Bienal. Estas são durante as construções, que são as bases de los pequenos coches. A obra. Esta é o espaço na situação mais formal, que definia então o espaço interno do teatro com os espaços de que convidavam uma permanência. Este é o espaço interno com um espaço como que um trocadeiro, um lugar para trocar de roupa se fuera necessário. Este é o edifício na situação clássica dentro do limite de los quatro pilares. Era uma coisa mais móvel, então, dependendo do dia, poderia estar assim ou mais assim. Esta é uma situação de laberinto, quase, onde todas as peças estão mais contraídas. E, bueno, o velório também tinha uma certa importância como objeto individual, todas as peças. E esta é a situação de casi que un círculo abierto, y las personas utilizaron, este por ejemplo es un espectáculo de una compañía de danza, estas son las personas, los visitantes de la Bienal, utilizando la estructura. Esta fue la presentación de un grupo de teatro que en Brasil es bastante conocido, que se llama Teatro Oficina, y bueno, esta fue una presentación de un artista performático. Estes são ninhos jogando e está em outra situação. Bueno, pero volviendo entonces ahora para uma situação de problemas urbanos, que foi o primeiro projeto. Hay en Brasil estas situaciones, ¿no? De contraste, un contraste social, por lo poco que conozco de Ecuador, más evidente, muy más evidente en Brasil que en Ecuador. Entonces hay como que dos ciudades, y esta es una foto que muestra bien el conflicto entre la ciudad formal e informal, también en este caso en la ciudad de Belo Horizonte. Perdão por a apresentação em inglês, porque não, eu posso falar espanhol, mas não queria arriesgar a escrever, e foi originalmente escrita para outra situação. Mas, bom, nesta cidade em Brasil, que é uma cidade que é com um nível de informalidade mais ou menos médio em Brasil, temos 25% da cidade como áreas informais. En el nordeste de Brasil tenemos mucho más que 25%, en el sur un poco menos. Bueno, entonces hoy
estamos em uma situação de... Esto es una explicación un poco más teórica y demorada sobre el proyecto, pero es una ciudad, Belo Horizonte, que estaba haciendo en los últimos gobiernos del partido de los trabajadores, del PT de la ciudad, proyectos que hicieron un diagnóstico de todas las áreas informales de la ciudad, combinados con una sugerencia de las principales obras, infraestructuras necesarias. Y esto son los 9 puntos principales de esta política del ayuntamiento. Esta es una favela de más o menos 50.000 personas, que es mucho. Y nosotros somos invitados para hacer solamente un parque dentro de una área de la favela, que es esta. Bueno, esta es una foto que muestra bien un cierto movimiento de la formalidad para la informalidad. Tenemos a la izquierda la parte original del planeamiento de la ciudad con las manzanas de 120 metros cuadradas. Después tenemos la continuidad del tejido urbano, que no tiene nada que ver con el tejido urbano original de la ciudad. No hay ninguna continuidad entre las avenidas y las calles originales, que es esa parte más o menos acá. Y esta es la parte del planeamiento original. Y esta es una gran favela que se llama Favela da Serra o Favela de la Sierra, porque está construida en las pendientes de una montaña. El proyecto es grande. El principal elemento fue la construcción de una avenida, que hoy hace la conexión entre dos barrios, uno que está aquí al norte y este barrio acá, que estaban antes aislados por la favela. Y bueno, la construcción de drenaje, la propiedad, el título de propiedad de las casas para las personas que viven en las favelas, porque generalmente las personas de las favelas están en áreas ocupadas ilegalmente que pertenecen al sector público. Entonces, ellas, claro, no son oficialmente las dueñas de sus propias casas, pero en este programa del ayuntamiento hubo esto, que es una parte de los casi todos los programas más ambiciosos de renovación de favelas en Brasil hoy. Entonces, después de la construcción de la avenida, nuevas áreas de la favela tornaronse más accesibles y en nuestra parte fue la construcción de un parque que está en esta pendiente acá, donde hay un arroyo más o menos en la parte más honda aquí, y la construcción de un centro comunitario, de una otra plaza aquí y de un jardín comunitario aquí. Y bueno, básicamente era eso. Bueno, y cosas así. Esto, por ejemplo, es parte del programa general de la intervención del ayuntamiento, como por ejemplo la urbanización de pequeñas calles. Estas son, por ejemplo, placas con nombres de calles, ya que antes de la intervención difícilmente las personas tenían una cierta dirección, es decir, son personas que no tienen una dirección mismo. Son casas que tienen hoy agua y energía y televisores y tal, pero no tenían antes una dirección, porque las calles eran tan informales que no tenían nombres. Entonces, este tipo de intervención posibilitó regularización de las calles. Esta es la avenida principal, que fue hecha de una manera un poco desastrada, un poco sin mucho cuidado con la presencia de las casas existentes. Lo que pasó entonces fue que para construir la avenida, que hoy, claro que hoy después de la avenida hay una cierta accesibilidad mejor a las casas. Las casas antes no tenían
estavam muito aisladas de que do que eles chamam el asfalto, la parte la parte formal de la ciudad. Entonces ahora el ônibus, las líneas de buses pasan por en el medio de la ciudad y claro, la parte de transporte público es un poco mejor do que era antes. Pero la construcción de la avenida fue hecha sin una cierta consideración por las complejidades del tejido existente y la tipología habitación, la vivienda construida es de una vivienda bueno, de proyecto de quinta categoría, entonces no hay ningún tipo de cosa que tiene que ver con las buenas características de la favela que fueron perdidas porque las viviendas nuevas no tienen ningún tipo de relación con las calles, con la flexibilidad que es el crecimiento, posibilidad de crecimiento de las casas de las favelas, etc. Pero bueno, esto es la parte más central, que es un vacío causado por las pendientes muy fuertes de la favela, que eran tan fuertes las pendientes que no era posible la ocupación, mismo por las casas, por asentamientos informales. Entonces, esto es el detalle del parque que hicimos con distintos pequeños distintas pequeñas plazas en las pocas áreas planas en las pendientes. Una cosa que fue hecha, que funcionó bien, fue la construcción de un interceptor de drenaje en la periferia del parque. Entonces, hoy la agua, arriba tenemos la agua antes y de abajo, después de la intervención de infraestructura de drenaje en la favela. Hoy la favela tiene, algo como casi 100% de drenaje, cosa que no es tan normal así en favelas en Brasil. Esta es la construcción de una de las plazas que hicimos. Esta es una plaza de gimnástica. Y bueno, es la plaza de gimnástica, los dibujos, y esto es el centro comunitario, que es como que una plaza cubierta con dos bloques, con servicios, como que una cocina comunitaria, una sala múltiple uso, y un laboratorio de computadores y cosas así para la comunidad del barrio. Esto es el edificio, que es como que una plaza mismo cubierta con galerías largas y una plaza central también cubierta. Esto es el programa. Esta es la cubierta principal con unos tragaluces y muchos puntos. Esta es la presencia del centro comunitario en el fondo del valle. Es una favela con pocas áreas planas, entonces muchas personas utilizan la parte plana, que es muy poco común en esta favela, como áreas de para hacer caminadas de mañana y cosas así. Es un edificio, está en la parte más baja y muy poco conocido por el asfalto, lo que no es muy común para alcaldes. Alcaldes generalmente prefieren construir cosas así más grandes en partes más cerca del asfalto para que la futura población de la ciudad pueda mirar lo que fue construido, pero este no. Es realmente un edificio muy en la parte más fonda de un valle y que no tiene, digamos, mucho potencial de publicidad para el ayuntamiento. Bueno, esta es hay una estructura que es totalmente independiente de los blocos de los servicios comunitarios. Esto es a derecha la imagen de la galería, que es como que pasa por todos los bloques. Y esta es una cubierta que está en la, esta es la principal fachada verde, está voltada para el norte, que en Brasil, esta es una ciudad que está en latitud más o menos 23 grados, que es decir, trópico de Capricornio. Entonces, el norte es una,
É uma fachada terrível em termos de insolação. Essas são ocupações por pessoas nas galerias. Por exemplo, à esquerda é a sala de múltiplos usos. Este é o espaço central entre um bloco e outro em construção. Esta é a fachada sul, que não tem nenhum tipo de insolação, então não foi necessário a coberta verde perfurada nesta fachada, que é construída assim. Esta é a rampa para os deficientes. E estes são os espaços. Bom, isto é abaixo. É a plaza coberta, mais uma vez. E estes são as últimas fotos. À esquerda, há guardário. E esta é uma foto de guardário que é muito simples, que é com quase nada, pero é o que eles têm. É um projeto que funcionou e foi feito dentro de uma operação urbana com problemas em termos de como conectar uma favela ao asfalto, à parte informal, porque foi feito com os instrumentos muito típicos da parte formal da cidade, como, por exemplo, as viviendas, e não só as viviendas de tipologias convencionais, mas tipologias de projetos arquitetônicos malos, mas com um centro comunitário que funcionou bem e que, bueno, é uma coisa que é um elemento arquitetônico que funciona bem dentro de uma intervenção urbana que tem seus problemas. Bom, esta oficina é um pouco, tem muitas investigações, que nos muitas paralelas, não sei, algo assim. Mas esta foi uma especulação sobre projeto de paisagismo que foi feita em minha própria casa, quando eu tinha jardim, há uns 5 anos. Então, comecei a fazer umas certas coisas para mim mesmo, sem saber qual seria a evolução dessas coisas mais de âmbito privado, então, há 5 anos. E que foram isto, foram umas coisas que, uma maneira de tentar mirar o que passa com os árboles quando fazemos isto com eles. Este árbol se chama Palo Brasil, que é o árbol que deu o nome a Brasil, que tem estas espinas quando é jovem, depois ele os perde quando é adulto. Mas, bueno, me gustan as bromélias e as orquídeas. Então, foram umas maneiras de tentar trazer as bromélias em vasos, em diferentes formas de suspensão, como estas. Então, essas são várias bromélias e tal, cada qual correspondendo a uma certa intervenção em árvore. Na casa também há coisas como uma rede, uma hamaca, não sei. E essa, por exemplo, foi a primeira coisa que foi perfurada em las árvores, como, por exemplo, esta, e esta é uma foto que foi feita depois de 5 anos, não sei, ou menos. É dizer, era um projeto que tentava explorava esta tensão entre a intervenção em um corpo vivo e uma tensão sobre o que passa em termos de reação da parte da natureza respecto a esta agressão. Bom, há também uma mesa e coisas assim. Esta, por exemplo, é uma estanteria e todas têm a ver com uma certa agressão que depois, então, se cambiava em uma reação
orgânica que depois iba a absorver a agressividade, a violência da penetração de coisas assim. Essas então foram fotos feitas há uns 3 anos, depois vendi a casa e não sei bem como está a situação. Mas, bom, bueno, esta foi o que passa. Bueno, vou falar um pouquinho mais rápido, mas, bueno, é que depois deste jardim, um comissário me chamou para tentar representar os processos deste jardim em uma exposição. Desta vez, com uma exposição com artistas, não com arquitetos. Então, para tentar trazer o processo de crescimento para dentro de uma galeria de arte, o que hicimos foi cortar troços de ramas que depois foram colocados dentro de caixas de acrílico, que foram peças mortas que depois elas mesmas patrocinavam o crescimento de uma coisa nova, que são os hongos. Então, foi uma maneira de apresentar o jardim com um painel fotográfico assim, mostrando o crescimento, o processo do jardim, mas, ao mesmo tempo, trazendo objetos que eles mesmos têm os processos da vida ocorrendo durante a mostra. A mostra, o nome da mostra era Indirecto, então era uma mostra onde a importância do tempo e da presença do público na exposição era uma das coisas investigadas por el comissário. Bueno, então, esses foram hongos que foram crescendo, mesmo depois da exposição, que quedaram depois de uns 2 meses assim. Mas, bueno, isto depois então, foi tomado como um projeto que tem a ver com um certo problema urbano da cidade. Há um parque nesta cidade, que é o parque mais central, que tem as redes metálicas que lo aíslam do resto da cidade, e pior ainda, há um centro cultural, que é um dos principais centros culturais da cidade, que foi originalmente projetado por Niemeyer para que o acesso ao centro cultural se desse, se passasse por dentro do parque e depois para o edifício. Hoje, o que passa é que o centro cultural só pode ser acessado por a avenida, a rede metálica aísla o parque da cidade. Mas houve, há pouco tempo, há 3 meses, uma exposição de arte e arquitetura neste parque, foi uma dessas exposições que se chama Noches Blancas, que são um pouquinho como uma febre entre comissários de arquitetura e arte em diversas cidades do mundo. Em Paris há uma Noche Blanca muito conhecida. Esta foi interessante, foi a primeira nesta cidade, mas foi interessante porque foi concentrada em um parque que necessita de uma melhor conexão com a cidade e também com o centro cultural. Bueno, essa é uma foto do parque com o centro cultural, que hoje então só pode ser acessado por la avenida, e o parque também há poucos, há como que uns 5 portões, portas, e não mais que isso. Então, para terminar, este é o plano da Noche Blanca, com diversas intervenções de artistas e arquitetos. A minha, então, foi em frente ao centro cultural, que tinha umas redes que foram retiradas. E para celebrar esta nova conexão, este projeto foi como que uma tentativa de utilizar as ramas, que eram as ramas dos árboles do parque, que sempre estavam sendo retiradas do parque, como manutenção diária do parque, mas de uma maneira onde uma conexão entre o parque e o centro cultural
fosse evidenciada por um fluxo desta matéria. O projeto se chama Jardim Muerto, porque foi feito só com as ramas, mas, claro, a intenção era tentar falar de uma outra maneira com os elementos mortos sobre uma nova possibilidade de conexão entre o edifício e o parque. Essas, então, são as fotos do edifício construído com as ramas de los jardineros del propio parque. Esta fue la noche, fue una estructura temporal construida solo para la noche de septiembre. Y, sí. Bueno, me gustaría solo, me olvidé, estaba un poco nervioso en el inicio de la charla, de agradecer a todas las personas que me recibieron también en Quito desde que llegué hace casi 5 días. También a la calidad de la Bienal, que hace ahora tuvo poco tiempo para conocer la ciudad, porque la calidad de las ponencias está muy buena, y todos a los tres estudiantes. Es todo, gracias. Inicio a la siguiente conferencia. Tengo el honor de presentarles ahora a Carlos Teixeira. Él es arquitecto brasilero. BASIO fue fundado por Carlos Teixeira, graduado en arquitectura y máster en urbanismo. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la FUMEC. Tiene varios reconocimientos: la Cuarta Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, el Pabellón del Arsenal en París, la Novena Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia con el Pabellón de Brasil, y la 29ª Bienal de Arte de Sao Paulo, entre otros. El estudio busca aplicar las múltiples disciplinas a través de asociaciones que van desde grupos de teatro y danza a los constructores y los grupos sociales. Le interesa explorar los límites de la arquitectura y dejar menos claras las separaciones entre las artes escénicas, el arte urbano, las artes plásticas y la arquitectura. Todo eso comenzó con su libro Historia do Bacio en Belo Horizonte, ensayos sobre la informalidad urbana, la falta de planificación, la tarjeta postal, la fotografía y, desde luego, el vacío. Con ustedes, Carlos Teixeira. Hola, bueno, yo intentaré hablar un poquito de español esta tarde y por entonces a ustedes un poquito de paciencia por mi portuñol, pero bueno, es esto. Y entonces,
Eu tenho uma oficina que se chama Vacio, Vacio S.A. E foi uma oficina fundada depois da publicação de um livro que a Alejandra falou agora, que se chama História do Vacio, em Belo Horizonte. Belo Horizonte é a cidade onde vivo. E que era um livro publicado há 10 anos, mais ou menos, que falava sobre a necessidade de uma certa maneira, aceitar a informalidade urbana da cidade e tentar utilizar a informalidade como uma ferramenta de projeto. O livro também é um certo ensaio fotográfico sobre a periferia das cidades, especialmente esta cidade, Belo Horizonte, e uma maneira mais optimista de falar sobre os futuros, sobre o futuro de cidades, sem nenhum tecido urbano mais consolidado, como é o caso desta cidade. Bueno, então, depois, pouquito depois da publicação do livro, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma companhia de teatro que se chama Armatrux, entre a arquitetura e a pendiente. Então, há estes huecos, estes vacíos que não têm nenhuma função e que por uma questão de normativas, eles não podem ter qualquer tipo de ocupação, é dizer, não se pode ocupar os solares, porque eles já estão com a capacidade construtiva total alcançada. É uma questão de péssima arquitetura, feita sem nenhuma consideração por la topografia. Então, o nome é Amnésias Topográficas. Bueno, começamos então o projeto com um certo mapeamento da quantidade de niveles de pavimentos dos edifícios em um destes bairros da cidade. Quando este grupo de teatro de calle de la ciudad estava considerando sua nova peça de teatro, e então estávamos falando sobre onde poderia ser o local de la nova peça de teatro deste grupo de calle. Bueno, estas são outras situações de la ciudad. Casi sempre, depois de uma certa percentagem de inclinação, os solares, as áreas não podem mais ser loteadas, então há muitas áreas verdes nesta cidade, como estas, por exemplo, mas não se trata de um parque, que é um parque lineal entre os edifícios, mas sim de áreas que não podem, por uma questão legal, serem, em termos de planeamento, sucedeu, se passou, e hoje temos, então, uma espécie de centro que tinha uma certa coesão urbana, mas sem nenhum tipo de conexão entre as periferias, e sim uma boa continuidade entre o que é o tecido do centro e das periferias. Esta imagem, então, mostra a parte mais escura, a central, que é a planeada, e as periferias mais desconectadas na periferia da imagem. Bueno, então, a parte planeada da cidade é o anillo blanco. E, bueno, a parte roja, não é roja, mas violeta, algo assim, é a mancha urbana da cidade hoje, e onde há uma topografia mais ou menos acidentada. E há também uma sierra, que é mais ou menos nesta linha aqui, para onde a cidade, infelizmente, cresceu. Então, uma mirada da parte mais central da cidade e agora uma outra mirada sobre a parte de um bairro, destes, vários bairros assim, estão na cidade, onde o crescimento alcançou áreas da cidade não muito adequadas para
assentamentos urbanos. Então, por exemplo, isto é uma sequência de edifícios de classe média que foram construídos sobre pendientes sem nenhuma relação, onde nós pudéssemos fazer uma certa investigação sobre problemas desta cidade. Então, há problema que mostrarei, então, para contextualizar o que depois voltou a ser projeto que se chama Amnésias Topográficas, que foi feito em 2001, depois 2004, e houve uma certa continuação depois em 2010. Bom, então, esta é a cidade. E a cidade foi a primeira cidade planeada do Brasil, para que hoje ninguém em la cidade possivelmente tenha alguma noção de que esta é uma cidade planeada. Ou seja, não há nenhuma, não houve nenhum tipo de continuação de uma tradição, não houve uma tradição de planeamento urbano, o que é normal. Em cidades do Brasil. Então, esta é a planta original da cidade. É a capital de estado muito montanhoso em Brasil, que se chama Minas Gerais, ou Minas Generais. E, bueno, a cidade foi planeada para 200 mil habitantes. Nesta parte mais central, que é um pouquinho mais amarilla, é a parte original da cidade, fundada há 110 anos, mais ou menos. Bueno, claro, depois da inauguração da cidade, nenhuma continuidade